Amigos, muy buenas, aquí estamos otra vez en vuestro canal, vuestra casa, y como os prometí en las redes sociales días atrás, que iba a traer a Francisco Ortín, que nos va a hablar de una técnica, bueno, nueva, o por lo menos llamativa, que es la argología familiar evolutiva. Pero antes de que nos hable de eso, queremos primero saludarle y luego conocerle. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Alberto, la verdad es que un placer de estar aquí contigo y compartiendo conocimientos en tu canal. Estás ahí en Tarrasa, ¿verdad? En Cataluña. Sí, estoy en Tarrasa. Yo soy natural de Alicante, de un pueblecito que se llama Sax. Y ahora ya como 15 años o así que me vine a Cataluña, estuve unos años viviendo en Barcelona y finalmente terminé en Tarrasa. Muy bien. Pues, Francisco, aunque el tema principal de esta entrevista va a ser, como he dicho, la argología familiar evolutiva, en lo que tú eres, digamos, experto o lo has creado, pero antes de eso, lo vamos a dejar como plato fuerte, antes de eso vamos a seguir el protocolo que suelo tener en mis entrevistas, que primero es conocerte, quién eres, ¿vale? Nos gustaría, sobre todo para la gente que se ha incorporado nueva en el último año a mi canal, que somos ya casi 134.000 personas por todo el mundo, para esos que se han incorporado nuevos, para que te conozcan, ¿quién es Francisco Ortín? Primero como persona, como individuo, ¿quién eres? Háblanos de ti. Bueno, la verdad es que mis raíces me han marcado mucho. Para mí ser de un pueblo pequeñito, está entre pequeñito y grandito. Son 10.000 habitantes, que entonces no son 200, pero tampoco son 40.000. Y yo creo que esas raíces mías me hicieron, como digo yo, un bicho de comunidad. A mí siempre me ha gustado conocer, hacer grupo, piña. Aunque, por otra parte, porque todos tenemos como nuestra parte de polaridad, ¿no? Ese yin-yang, me encanta ir por Barcelona y no conocer a nadie, ni que nadie me conozca a mí. Esa parte de anonimato también como que me encanta. No de esto, porque en el pueblo te vas a comprar el pan y puedes tardar como un cuarto de hora para comprar una barra de pan, mientras que ves a la vecina, te pregunta que no sé qué, te hablas con la panadera, bueno. También es bonito eso, ¿no? También es bonito, pero cuando tienes que ser práctico. Claro, a veces depende en qué situaciones es molesto, porque si vas a hacer algo y no quieres que nadie lo sepa, pues es un problema. Oye, llega un día que empiezas a estudiar terapias naturales, eres naturópata, kinesólogo, trabajas con acupuntura, PNL, etcétera, etcétera. ¿Por qué te haces terapeuta? ¿Qué te han aportado las terapias alternativas a ti, en tu vida, en tu persona, Francisco? La verdad es que, volviendo otra vez a mis raíces, allí en mi pueblo de Alicante, todo el tema de las terapias, cuando yo era mozo, ahora tengo 42 años, no existía. Quiero decir, no tengo ningún tipo de influencia a nivel de mi pueblo de terapia natural. Sí que es verdad que en el pueblo sí que están los típicos curanderos y curanderas, sobre todo más curanderas, que te hacían lo típico del vaso de agua debajo de la cama y tal cual. No, a mi madre siempre le ha molado un poco ese rollo, pero realmente no hay ningún tipo de influencia en mi infancia a nivel de terapias naturales y todo esto. Yo la verdad es que empecé justamente mi revolución, mi 30 vueltas al sol, empezó ahí todo, con una ceremonia de ayahuasca. Porque resulta, luego me di cuenta, que tengo un stelium en casa 8, la casa 8 es la casa de Scorpio, es la casa de lo que está como escondido, ¿no? Por así decirlo. Scorpio es como un signo muy profundo. Y hasta que no fui a las profundidades, no me di cuenta del potencial ahí que tenía que sacar. Oye, ahora que has nombrado la ayahuasca, quiero decirte que mi canal ha entrevistado a dos o tres chamanes, dos mexicanos y uno español, y los tres no están muy de acuerdo o no hablan muy bien de la ayahuasca, porque dicen que puede tener peligros. ¿Qué opinas sobre el tema de las plantas mágicas, la ayahuasca y demás? Que para la gente que igual no sabe muy bien qué es esto. Yo creo que para conocer las plantas maestras, uno tiene que conocer un poco su historia, ¿vale? Su historia y su presente. Por ejemplo, el tabaco es una planta maestra, la cocaína es una, bueno, la coca es una planta maestra, la marihuana es una planta maestra.
y todo hay que simplemente observar el impacto que tiene en la sociedad. Hay gente que es que siempre el mal uso pues lleva a la adicción, y la adicción lleva a la destrucción. Entonces, yo creo que todo tiene su parte yin y su parte yang, y uno tiene que saber muy bien qué es para él. Quiero decir, porque ni la marihuana es para todo el mundo, ni la coca es para todo el mundo, ni el tabaco es para todo el mundo, ni la ayahuasca es para todo el mundo. Entonces, yo es algo que no recomiendo a todo el mundo. Para empezar, no lo recomiendo a todo el mundo. Después, que a mí personalmente me ha aportado muchas cosas y muchos aprendizajes, pues sí, pero no es para todo el mundo. Pero en todo caso, Francisco, que alguien quisiera adentrarse en el mundo de las plantas, como llamas tú, maestras o mágicas, como le llaman otros, obviamente habría que buscar un buen, no sé cómo llamarlo, maestro o alguien que esté instruido en el tema, ¿no? No puede ir uno de por libre. Sí, yo de experiencia personal, la planta en sí ya es la maestra. La planta en sí ya te va a dar lo que necesites, ¿vale? Pero yo también siempre digo, ¿no? Es que esto es siempre con un poco de paradoja, ¿no? No es el maestro, es el alumno, o la alumna, o la maestra. Quiero decir, porque tú puedes tener al mejor maestro del mundo, pero si no te abres a sus aprendizajes, pues no vas a aprender nada. Entonces, soy muy metafórico, ¿no? Entonces, esto es como la película Jumanji, que se escuchaba en el juego unos tambores que solo escuchaban los que estaban jugando, ¿no? Pues un poco la llamada de las plantas maestras es un poco así, ¿no? Es una llamada muy interna que nota la misma persona. Después, lógicamente, siempre que esa primera acción con las plantas maestras sea acompañada con un profesional, quiero decir, con alguien que tenga mucha experiencia y todo esto, es siempre recomendable, ¿vale? Hemos pasado unos años de mucha moda de ayahuasca, de mucha moda de sapito, y las modas nunca traen cosas buenas, la verdad. Eso pienso. Las sombreras de los años 90 y... ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos locos? De lo comía y... Eso es. Oye, hablamos ahora de las terapias alternativas en España, porque aunque nos ven en muchos países, pero obviamente las terapias naturales no son igual en México, en Estados Unidos, que en España. En España tenemos un problema, que yo llevo como 21 años así, ejerciendo, y sigo sin entender cosas. No entiendo por qué las terapias alternativas en España no son reconocidas como en otros países. ¿Por qué seguimos teniendo tan mala fama los que practicamos las terapias alternativas, tan mala prensa? ¿Por qué, Francisco? ¿Por qué? Bueno, yo creo que una de la parte más importante es la autorresponsabilidad que cada uno hace de sus servicios. Quiero decir, como terapeutas naturales para mí hay una línea que divide, ¿no?, entre salud y bienestar. Entonces, lógicamente, la salud y el bienestar, hay puentes que están unidos, quiero decir, porque si yo cuido mi bienestar, lógicamente, mi salud va a estar mejor, ¿vale? Entonces, para mí todo el tema de las terapias naturales está dentro del sector del bienestar. Aquí en este país, ¿eh? Porque todo el tema de salud... son los sanitarios quienes se encargan esto. Entonces, nosotros, los terapeutas naturales, no tenemos formación como sanitarios. Tampoco me gusta la palabra parasanitario, ¿no? Porque el para es como el contrario de sanitario, pero tampoco me considero que estoy en el opuesto. Me considero más como un complemento, ¿vale? Quiero decir, me gustan más las terapias complementarias como nomenclatura, ¿no? Entonces, debido a que se ha informado mal, quiero decir, porque un terapeuta natural no puede decir que cura. Quiero decir, ya las mismas terapias naturales, los que practicamos terapias naturales sabemos que los que se curan son las mismas personas. Nosotros estamos ahí como para acompañarlos en el viaje. Los médicos sí que curan,
entre comillas, quiero decir, porque al final quien se cura es el mismo cuerpo, ¿no? En el aspecto de, tengo un tumor, te lo quito. Quiero decir, en toda la parte física, pues digamos que sí que son ellos los que curan. ¿Vale? Oficialmente. Los que tienen, a mí me gusta llamarlo así en broma y espero que nadie se sienta ofendido, como que tienen la licencia para matar. Bueno. Entonces, cariñosamente, ¿eh? Entonces, ellos sí que la verdad que a nivel estructural de cuerpo físico, pues sí que son, entre comillas, los que curan. Nosotros, a mí dentro del mundo de las terapias, me gusta más el término que acompañamos a la autorregulación del cuerpo. Nos encargamos más de temas mentales, emocionales, físicos, pero siempre, quiero decir, si alguien se rompe el brazo, ya le he dicho yo que no venga a mi consulta. Quiero decir que se vaya realmente al médico, que para que le callole la radiografía y todo esto. Porque están para eso. Cada terapeuta trabajamos de una manera. Porque aunque trabajemos las mismas terapias, la forma en la que ejercemos no es igual, porque depende de nuestra personalidad o muchas cosas, ¿no? Tú personalmente, Francisco, cuando te viene un paciente a tu consulta, ¿En qué te fijas más? ¿En la parte emocional? ¿En la parte más física? ¿En todo? ¿Cómo trabajas tú con un paciente? Yo me considero que mi mirada es bastante, bastante holística. Empecé con naturopatías y con más temas químicos. También hice el grado superior de dietética y nutrición. Luego ya me fui a la acupuntura, monitor de Qigong, la PNL. Entonces he ido tocando distintas ramas. A mí lo que más me interesa, y yo sé que lo que más puede ayudar a la persona, es el momento de crisis existenciales. En el ¿quién soy yo? ¿Qué me está pasando? Ahí sí que considero que es donde pego más fuerte y prácticamente el tipo de persona que viene a mi consulta tiene como este perfil. Oye, desde que está esta pandemia, más de un año, parece que la gente, digo parece, no lo sé, parece que la gente está más sensibilizada pues con cosas espirituales, con buscarse a uno mismo, con no sé, ¿no? ¿Tú crees que ahora nuestras terapias van a estar más buscadas por la gente por este estado que se está viviendo o es una impresión mía? Yo creo que yo comparto tu visión totalmente. Yo creo que incluso antes de la pandemia, cuando empezó a, digamos, a caer los pilares de la Iglesia, bueno, con el tránsito este de Plutón en Capricornio, que bueno, que lo está removiendo todo, ¿no? Sí. Ha habido como el ok, si estas eran mis creencias, o por lo menos a nivel social, ¿no? De judío-cristianas, al ver todo eso, se abre un paradigma de ¿dónde está Dios? ¿No? Entonces, en el ¿dónde está Dios? Pues uno pues también tiene que buscar dentro y tiene que restablecer sus creencias, hacia dónde me enfoco, si creo en el karma o no creo en el karma. Quiero decir, todas esas filosofías ahora yo creo que se están mezclando y las terapias naturales es un buen envase, ¿vale? Porque toda terapia natural detrás tiene su filosofía, ¿no? Igual que, por ejemplo, la Ayurveda, pues la filosofía hindú, pues está ahí detrás. La medicina china tradicional, pues lógicamente, todos los conocimientos taoístas, pues están ahí detrás. Entonces, yo creo que ahora, debido a ese mix, las terapias también estamos como en la música, estamos en plena fusión, ¿no? De cosas. Es que esa sensación que tengo yo, por eso te lo quería preguntar, por si era una sensación mía solo o no. Yo creo que, Alberto, esa sensación es bastante compartida, quiero decir, que considero que estamos como muy en la onda, ¿no? Oye, como astrólogo, te pregunto ahora, como astrólogo que eres, a ver, llevamos aquí en Las Palmas de Gran Canaria como casi 2 meses... un volcán que está echando lava y lava y lava. Pero es que, además, no sé si al poquito cuando ha sido, otros volcanes han erupcionado también en otros sitios. Como astrólogo,
¿qué está pasando? ¿Qué nos quieren decir los volcanes? ¿Qué nos quiere decir la Tierra? Bueno, la actividad volcánica se acaba. Quiero decir, las Islas Canarias son volcánicas. Sí, pero sí. De esta manera no esperábamos, ¿verdad? No, la verdad es que, reitero, es que el tránsito este de Plutón en Capricornio está siendo muy fuerte, por dos arquetipos, ¿vale? Digamos que el Capricornio, el arquetipo es la estructura básica, ¿vale? Entonces, Plutón como arquetipo es de lo que viene del inframundo. Plutón vendría a ser, como de cierta manera, como un pre-diablo, ¿no? En el mundo cristiano, ¿no? Porque vive abajo, en el inframundo, calentito, ¿no? Porque es el que se carga de toda energía volcánica y todo esto. Entonces, desde el 2008 que empezó esta primera sacudida, hemos tenido un montón de cambios. ¿Cómo se llamaba esto? El tsunami que pasó en Japón. Sí. ¿Cómo se llama el sitio? Lo tengo en la cabeza, pero no me viene ahora. Sí. En Nagasaki, pero no en Nagasaki. Sí, sé lo que dices, pero no me viene ahora. Está removiendo toda la energía plutoniana también a nivel de centrales nucleares que utilizan el plutonio. Estamos ahora en pleno trasvase de energías verdes. Estamos ahora que todos los volcanes están haciendo como su purga, ¿no? Como es ahora que toca, porque ahora toca de estructura y empezando que nosotros estamos en las primeras capas, ¿vale? De la tectónica de placas y todo esto, y se están moviendo y lógicamente están explosionando todo lo que tienen que explosionar. ¿Nos está queriendo hablar Gaia, Pachamama, la madre tierra, nos quiere lanzar algún mensaje con todo esto? También tengo esa sensación. Yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Venimos de tiempos de, entre comillas, de mucha conciencia y mucha inconsciencia a la vez con el tema de los plásticos. Porque el bioplástico ya existía en los años 50. El señor Henry Ford ya hizo el primer coche que la chapa era vegetal, en los años 50, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado, no? Bueno, intereses, se esconden patentes y bueno, todo esto que estamos ahí ya. Hablando el otro día con un amigo mío que es chamán, hablando de esto, de los volcanes y así, pues me decía él que él cree que la Pachamama está enfadada y que por la contaminación, por cómo el hombre está tratando la Tierra, y que ese enfado es en forma de volcanes y tal. ¿Tú crees que esa es la palabra adecuada, enfadada? O como he dicho yo antes, o más bien es que es la mamá autoritaria pero sabia que nos quiere decir, por ahí no vayas. Yo para mí la Pachamama es puro amor, ¿vale? Es ella la que nos sostiene todos los días, la que nos da el oxígeno que respiramos. Que esté enfadada, podría ser, pero... Y con razón, además, si estuviera enfadada, con razón. Sí, con todas las razones del mundo, ¿no? Lo que pasa es que yo no la veo como una madre castigadora. Yo la veo más como que, hijos míos, esto es lo que toca ahora. Y con todo el amor del mundo... ...para que cada uno vaya despertando a... ¿no? Se ha congelado un poquito. Sí, se ha congelado, sí. No pasa nada, pero se te ha escuchado, ¿eh? Oye, volviendo a las terapias alternativas, de cómo están y demás, hay un fenómeno que yo quiero comentarlo porque es importante, que es el intrusismo, ¿vale? Hay gente que no estando preparada, ni algunos no tienen ni estudios, leen libros o sabe Dios, y pues empiezan a tratar a gente y claro, lo que pasa es que esos que se llaman terapeutas que no lo son, pues a veces igual pueden confundir a la gente
diciendo, es que yo fui a un homeópata o a un maestro Reiki horrible, ni se te ocurra. Quiero decir que eso también hay que concienciar a la gente de cuidado, que se informen bien cuando vayan a un terapeuta, ¿no, Francisco? Esta parte es como súper importante. Es súper importante porque el mismo terapeuta que te vende la curación ya es un terapeuta que dime lo que tienes y te diré que careces, ¿no? Entonces, cuando te encuentras algo así como yo te curo el cáncer, ¿no? Y quiero decir, ni los sanitarios pueden decirlo, aunque sí, ellos sí que pueden decirlo, pero son palabras muy fuertes a nivel de alguien que está pasando una necesidad y que está luchando por su vida, y encontrarse a cualquiera que le diga no, yo te curo el cáncer con Reiki. Que no digo que no sea posible, pero como no puedes garantizarlo en el 100% de los casos, no puedes decir. Porque es intrusismo tanto para las terapias naturales como para la medicina holopática. Y sobre todo, Francisco, como digo yo siempre, porque es que no hay enfermedades sino enfermos, y cada persona es un mundo y todos nos relacionamos igual a una homeopatía, a una planta o a lo que sea. Quiere decir que hay que tener en cuenta esos factores. Claro, incluso un antibiótico. Efectivamente. Un antibiótico a mí me puede afectar de una manera, a otra persona me puede afectar de otra manera. El paracetamol a una persona le pueden entrar ardores, a otra persona le puede sentar genial y fantástico. Es que quiero decir, claro, tenemos que entender que no estamos en un cuerpo estandarizado, estamos en un cuerpo muy personalizado. Son más de 1500 reacciones químicas por segundo que se genera en nuestro cuerpo. Y porque ahí tendríamos que entrar al tema profundo que es el que se toca en la naturopatía, de qué es la enfermedad o qué es la salud, me da igual, cualquiera de las dos, cómo definirlo, ¿no? Que fue una de las cosas que yo tuve que definir cuando estudié medicina natural, ¿qué es la enfermedad? La ausencia de salud, o sea, ¿vale? Sintomáticos. Claro, es que por eso digo que para empezar a entender cómo se trabaja con la medicina natural hay que entender qué es la enfermedad, porque la enfermedad no son síntomas, sino causas. Oye, en el 2018 montáis varios, no sé si la idea fue tuya o cómo, ahora nos cuentas, la cooperativa de terapeutas Coágora. Háblanos de esto, cómo empezó, qué es, cuéntanos. Bueno, como he dicho al principio, soy bicho de comunidad. Y cuando empecé en el 2010 a estudiar terapias y a enfocarme más profesionalmente, me vi metido en que ya me sentía con las herramientas suficientes para poder ayudar, y cuando di el paso para lanzarme profesionalmente, me encontré como autónomo, como no autónomo, como en cooperativas, no cooperativas. No sabía dónde enfocarme, no sabía cómo hacerlo bien. Y todo esto salió a través de mi experiencia personal. Nos juntamos unos cuantos terapeutas, decidimos fundar la cooperativa. Y empezamos como, por así decirlo, cuatro gatos. Y actualmente ya somos cerca de 80 terapeutas en toda España que estamos en la cooperativa. Y la verdad es que estamos contentos. Alguien que sea terapeuta, que nos esté viendo, que por cierto hay muchos terapeutas en este canal, que siguen este canal, alguien que diga, pues yo quiero saber, igual me interesa formar parte de la cooperativa, ¿qué se le podría decir? ¿Por qué tendría que estar un terapeuta en vuestra cooperativa? ¿Por qué? ¿Qué beneficios puede tener? Yo creo que la primera llamada que tiene que sentir el terapeuta, esos tambores internos como en el Jumanji, es la necesidad de enfocarse como profesional. Quiero decir, cuando uno nota esa llamada interior, que suena los tambores, de decir, ¿puedo pasar a terapia en casa? Sí. ¿Es profesional? Porque yo siempre lo digo, puedes tener sitio súper chulísimo en casa, pero cuando cocinas lentejas, toda la casa te va a oler a lentejas. Vas a tener vecinos. Si tienes familia, vas a tener que decirles que estén todos calladitos, que no hagan ruido. Quiero decir,
no es lo mismo ir a picar un piso de un edificio de viviendas que ir a un sitio que solo hagan como trabajos profesionales, ¿no? Entonces, nosotros a lo que invitamos a los terapeutas es a los que se quieran profesionalizar y tener todo en regla, aquí tienen la, la cooperativa. Aparte de que damos también herramientas de emprendeduría, que para nosotros es súper importante, porque sabemos por experiencia que los terapeutas lanzan sus proyectos con mucho corazón, pero con poca mentalidad empresarial. Oye, una de las cosas que ofrecéis, que me pareció muy interesante, es para la gente que empieza cuando no tienes experiencia, como en toda la vida, ¿no? Pues necesitas practicar, obviamente, ¿no? Entonces veo que tenéis un servicio de prácticas para gente que comienza con las terapias alternativas, ¿no? Háblanos de esto. Sí, esto se trata de que cuando el terapeuta ha terminado la formación y siente que necesita hacer más prácticas, tenemos un servicio de prácticas. O que hice hace mucho tiempo el curso y quiero de alguna manera reciclar aquello que aprendí. Pues tenemos el servicio de práctica. Unas son obligatorias, pero si la persona siente la llamada, pues ahí lo tiene. Nosotros lo que hacemos es convalidar esas prácticas. Cuando la persona termina las prácticas, tenemos un certificado yo siempre lo digo, con tantas horas de vuelo, para que puedan añadirlo a su currículum. Como he estudiado tanto y tengo tantas horas de vuelo como terapeuta. Para todos aquellos que quieran saber más, porque hay mucho más, www.coagora.org, ¿verdad? Sí, Coagora es la red social que creamos para los terapeutas, para hacer networking entre nosotros, contando las cosas y todo esto. Pero la página oficial de la cooperativa es www.coopterapeutas.org. Muy bien, para que invitar a todos los que nos están viendo, para que pueda investigar bien, pues lo que ofrecéis y hacéis. Bueno, vamos ya al tema, la herbología familiar evolutiva. Bueno, Alejandro Jodorowsky es uno de los expertos, bueno, no sé si de los más reconocidos, pero uno de los que más en psicogenealogía, aparte de la psicomagia y otras cosas que hace. Y él tiene muchas frases muy profundas. Y referente al tema del árbol genealógico, él dijo: cuando sanas tu árbol, sanas tu alma. Es para dar comienzo a lo que vamos a hablar, porque me parece muy profundo el tema del árbol genealógico. ¿Qué es la arbología familiar evolutiva? Es, digamos, un método adaptado a la psicogenealogía que has creado tú. Háblanos, ¿qué es exactamente la arbología familiar evolutiva? Francisco. Para mí, la psicología... La arbología familiar evolutiva nació de una necesidad intrínseca mía de evolucionar. Entonces, dentro de esa evolución, uno tiene que mirar para adelante, pero tiene que mirar de dónde viene también, ¿no? Entonces, en consulta, casi siempre la cosa terminaba hablando de papá y mamá, ¿no? Entonces, me puse a investigar y ahí dije, pues, ¿por qué no empezar por mamá y papá, ¿no? Entonces, para mí hacer un trabajo de arbología familiar evolutiva es como hacer una limpieza del árbol, como una poda, ¿vale? A través de esa poda ya es muy... muy sanadora en el aspecto de que te da mucho autoconocimiento de dónde vienes, cuáles son los principales arquetipos que hay en tu familia, qué estás repitiendo, en qué no estás siendo original, en qué cosas tienes que pasar por el agujero, ciertamente, cuando a lo mejor ese agujero no es para ti. Sabes que tengo una amiga que se llama Carmen Penella, que la entrevisté aquí, y ella es experta en psicogenealogía. Le hice una pregunta que te voy a hacer a ti. Imagínate que nuestro abuelo, tu abuelo o el mío, hubiera sido, por decir a alguien, Hitler, Adolfo Hitler. ¿Las acciones de mi abuelo, Adolfo Hitler, qué consecuencias tendrían en mi árbol, en mi presente? ¿Tendría alguna consecuencia sus actos? Aunque yo no esté de acuerdo con lo que él haya hecho. Normalmente dentro de los árboles genealógicos siempre hay una compensación.
¿Vale? Entonces todos en nuestra familia seguramente tengamos al arquetipo del ladrón, asesino, gente que ha estado en prisión y todo esto, seguramente en todos nuestros árboles haya alguna representante que le toca sostener esa energía. Y por otra parte, seguro que en nuestra familia, si buscamos, nos encontramos al cura o a la persona que ha sido muy religiosa y todo esto. Lo que te quiero decir que seguramente dentro del árbol genealógico de Hitler haya habido esta... Quiero decir, Hitler apareció para compensar su otro lado. ¿Me entiendes? Lo que pasa que, lógicamente, fue como muy fuerte a nivel global y sobre todo en toda Europa. Y en todo el mundo, prácticamente, ¿no? Así que lo considero también una figura necesaria. Porque si está ahí... es porque en su momento era lo que tenía que haber. Es como una especie de volcán. Es difícil de comprender, pero tiene sentido. Es como una especie de volcán. Decir que un volcán que se carga una ciudad es incorrecto, quiero decir, por una parte yo siento empatía por la gente que vive en esa ciudad, pero es que los volcanes son así. Alejandro Jodorowsky... Jodorowsky dice que el árbol, sí, perdona, dice Jodorowsky que el árbol está vivo, que está siempre mirando todos los que componen el árbol. Y Jodorowsky dice que cuando el árbol presiente o siente que se puede morir por las acciones de uno o varios miembros del árbol, que busca a alguien del clan del árbol para que haga la labor de sanador del árbol. ¿Puedes explicar esto? Normalmente son conocidas como las ovejas negras. Eso es. Entonces, es curioso porque la persona que menos representa al árbol es la persona que sana al árbol, ¿no? Es el arquetipo este como que intenta compensar de cierta manera ciertas partes del árbol. Entonces, es curioso porque esa persona que... no pega nada en el árbol, es la persona que sana el árbol. Es la persona que iguala las energías dentro de Yin Yang, dentro de cada árbol, ¿no? Es súper curioso. Hoy te voy a hacer preguntas difíciles porque antes me las han hecho a mí para que te las haga yo a ti, que las tengo aquí. Okay, hay algunas cuestiones que son demasiado profundas y yo digo, pues prefiero que Francisco las conteste, porque aunque yo trabajo psicogenealogía, pero no es mi especialidad. Me preguntan un bebé no nacido, es decir, un aborto, aunque no me gusta esa palabra, un bebé no nacido, ¿formaría parte del árbol? ¿Me entiendes la pregunta? Un aborto, un bebé que no llega a nacer, ¿vale? ¿Qué función tiene en el árbol? ¿Podríamos decir que es parte del clan o como no ha nacido? No. Para mí, yo por ejemplo, mi primera hija fue un aborto. Mi mujer estaba embarazada, quiero decir, daba positivo embarazo y todo eso. Había un embrión, bueno, estaba lo que sería la célula embrionaria, pero dentro no había ningún embrión. Mi cuerpo naturalmente lo expulsó a los 15 días o así y ya está, ¿no? Entonces, yo cuando miro todo esto tengo que entender que el universo es infinito tanto en su sabiduría como en su forma de hacer. Entonces, si hay un aborto es porque tiene que haberlo y de cierta manera remueve el árbol. Otra cosa es que coja su cuerpo físico y tenga una vida normal y todo esto. Pero si está ahí, en ese momento yo lo noté muy fuerte. Como que había sido padre y a la vez había perdido una hija. O sea, es una enseñanza para ti, para vosotros, digamos. Para los padres. En mi caso particular, buscábamos un hijo o una hija y era como el tercer año de búsqueda, ¿no? Y lo primero que nos vino fue un aborto. ¿Y entendiste algún mensaje? Me imagino, ¿no? Entendí que uno es padre antes de ser padre. Entendí que uno es padre antes de ser padre y que ya el mero hecho de
de ser padre o no ser padre ya forma parte de todo este árbol, ¿no? Hay como ramas que se acaban y ramas que salen otras ramas, ¿no? Entonces, vi que ese aborto necesitaba su reconocimiento dentro del árbol. Le pusimos nombre, se llama Vera, y porque yo sentía que iba a ser niña, y la llamamos Vera, le hicimos un pequeño entierro, y la verdad es que fue muy emotivo. Pero es que la sentí, la vi en meditaciones. Se me ponen los pelos de punta, qué bonito lo que estás contando, de verdad. Otra pregunta difícil, Francisco. Alguien del clan, del árbol, se suicida. ¿Cómo queda ese miembro del clan? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha salido del árbol voluntariamente o sigue en el árbol? No sé, es que es bastante complejo, pero es porque hay gente que a veces necesita entender ciertas cosas y me las preguntan a mí. Si hay una persona que se suicida, ¿qué pasa? Y su suicidio, ese acto, remueve al árbol, ¿no? Porque claro, una muerte... Por ejemplo, yo siempre te voy a hablar de mis casos particulares. Uh-huh. Yo tengo... Bueno, tenía un tío abuelo que con 32 años, es decir, antes del confinamiento y el coronavirus y todo esto, se suicidó. Vaya. Entonces, porque muchas veces tenemos el suicidio en la gente joven, que suele ser lo más habitual, ¿no? Sí. Entonces, afecta al árbol muchísimo. Muchísimo. Y yo creo que es una manera de... Aparte fue curioso porque se ahorcó, ¿no? Para mí la manera de suicidio también tiene que ver mucho con el suicidio, ¿no? En este caso, lógicamente, cuando hay una horca por en medio, tiene que ver mucho con el cordón umbilical. ¿Me entiendes? Yo incluso nací con el cordón umbilical enrollado. Y bueno, mi nacimiento fue casi una muerte. Curioso lo que cuentas, y tiene una relación ahí con... Y tiene una relación, entonces yo creo que el suicidio forma parte de la... aprendizaje del árbol genealógico. Ya sea muerte natural o no, yo para mí, si venimos a algo en esta vida, venimos a aprender, tanto dentro del árbol genealógico como fuera del árbol genealógico, como familia universal, ¿no? Claro, pero cuando uno se suicida, cuesta entender todo eso. Y entonces, ¿que él ha acabado con su misión o no quería terminar la misión? Es que no sé, es un tema un poco profundo, ¿no? Tal vez esa era la misión. Yo, por ejemplo, me gusta pensar que todo lo que pasa es lo que tiene que pasar, que no es incorrecto, sino que es lo que cada... Claro, por ejemplo, de que mi tío abuelo se ahorcara, a mí me llevó a un aprendizaje, pero a sus hijos le llevó a otros, a sus nietos le llevó a otros, ¿no? Y nos retocó a todos. ¿Tenía esposa? Sí, se murió antes, la esposa, ella estaba solo. Vale. Oye, ¿cómo trabajas tú en la arbología familiar evolutiva tu método? Porque creo que cuando no se encuentra en el árbol algunos que ya han muerto o no los han conocido, creo que tú utilizas kinesiología y tarot, ¿no? Explícanos esto un poco. Exacto. Explícanos un poco. Yo, por ejemplo, utilizo mucho el método Jodorowsky, pero lo paso por kinesiología. Entonces yo testo lo que realmente la persona como que necesita saber en ese momento de su árbol genealógico. Entonces, a partir de ahí, dentro de ese testar, después monto todo el árbol genealógico con las figuras del tarot. ¿Vale? Porque es importante que la persona conozca los arquetipos que más se repiten y más se mueven dentro de su árbol genealógico. ¿Trabajas solo con los 22 arcanos mayores o con toda la baraja? No, con los mayores. Sí, porque si no, quiero decir, yo... Imaginaba, pero yo pregunto. Con los menores también los conozco muy bien y todo esto, pero sí. Para la persona puede ser como más lioso. Entonces, como tipos están, los mayores son muy potentes y más fáciles de entender. La terapia que tú haces, bueno, haces muchas terapias, pero estoy hablando en esta porque es en la que eres especialista. La terapia de arbología familiar evolutiva, ¿en qué aspectos o cómo puede ayudar a
a una persona que acuda a tu consulta, Francisco? A mí, por ejemplo, me ha venido mucha gente porque yo, dentro de los estudios genealógicos que hago, no necesito ni fechas de nacimiento, ni fechas de muerte, ni nada. Quiero decir, yo lo hago directamente todo con kinesiología y tarot. Entonces, me ha venido mucha gente pues que es adoptada o son huérfanos. ¿Vale? Porque, quiero decir, ahí se junta mucho, ¿no? Muchas circunstancias. Entonces, claro, no sé quién era mi padre, no sé quién era mi madre, no sé qué, cómo eran ellos, en qué me pueden estar influyendo a mí. Entonces, todos esos cómos, yo con kinesiología y con el tarot de Marsella, los saco, se los explico, la persona lo ve más claro, sabe más quién es porque sabe de dónde viene. Y me parece que nada más esa sensación de saber de dónde vengo y quién soy un poquito más claro, ya es como muy, muy significativo para la persona. O sea, dijéramos, por lo que te estoy entendiendo, si no me corriges, que con esta técnica de arbología familiar evolutiva ayudas al paciente, bueno, a la persona que va donde ti, a encontrarse con sus orígenes, con ayuda de sus orígenes, a encontrarse, a saber quién es y dónde va, ¿no? Es lo que te he entendido. Exacto, para mí todo está ahora, ¿no? Entonces, en el ahora, ¿dónde está la solución? No está ni en el pasado ni en el futuro, sino en el ahora. Claro, pero utilizas el pasado como una forma de entender por qué me está pasando esto ahora, ¿no? Porque el pasado nos influye, en cierta manera, en nuestro presente, ¿no? Es lo que te he entendido. Exacto. Creo que también formas, o sea, es decir, que también formas, das cursos en arbología familiar evolutiva, aparte de terapias, ¿verdad? Alguien que esté interesado, porque es muy interesante además este tema, alguien que esté interesado en formarse o en hacer un curso de arbología familiar contigo, ¿qué debe hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿O cómo tiene que hacerlo? Bueno, pues actualmente seguramente hago una reedición del curso para enero, ¿vale? Entonces, yo para mí siempre es como un viaje personal la gente que inicia en este tipo de formaciones, ¿vale? Yo trabajo con tres arquetipos básicos, que yo considero que son básicos, que los integré a base de mi experiencia que tuve en Perú y dentro de la cosmovisión andina, que es la serpiente, el puma y el cóndor. Entonces ahí mezclado esa filosofía y visión andina, mezclado con la teoría de Celebrity 1 de Jan MacLean, pues ya se forma como un juego bastante interesante. ¿Vale? Entonces le pongo toda esta parte, le pongo también mucho jungiano. Le pongo muchísimo Jodorowsky, porque Jodorowsky para mí abre el juego, quiero decir. A mí es un hombre que me encanta. Hay gente que le asusta porque es muy... tú sabes, yo fui a una conferencia de él en Barcelona hace muchos años y de repente te saca, va al público y saca a cualquiera y tú dices, este hombre que me hace, y te pone ahí, ahora tú vas a hacer de padre de ella y él va a hacer de sobrino, ¿sabes? Pero es un monstruo en el buen sentido. Sí, para mí hay dos grandes dentro del mundo genealógico, que está Hellinger y Jodorowsky, cada uno con, quiero decir, Hellinger es alemán, con su chuchuchu, ¿no?, alemán, y Jodorowsky es chileno, pero viviendo muchos años en Francia, y no sé, me gusta, en este caso resueno más con Jodorowsky porque yo también soy un juguetón, y me encanta que dentro de... Hay un tema de matemático, ¿no?, que las funciones trascendentes, hay una parte de números racionales y hay una parte de números irracionales. Quiero decir, número irracional entendemos como número pi, el número pi es un número irracional. Entonces, en la vida tiene que haber una parte racional, una parte de entender, pero en esa parte de entender siempre hay que dejar una parte de no entender, de irracional, para poder pillarle un poquito el juego a todo esto. Estaba aquí y dirás, ¿qué estás haciendo, verdad? Estoy con mi baraja Dreams, de Sio Marchetti, porque estaba, como las tenía mezcladas, estaba buscando una carta como referencia para seguir con este tema, que es la carta cero del loco,
el loco. Estaba pensando en eso. Claro, porque sabes que hablando de la técnica que tú trabajas y de los arquetipos, hay gente que considera que el loco no es un arquetipo porque es la carta cero. El loco es importante en este tema, ¿verdad? En el tema que tú trabajas. El loco es básico. El loco es básico. Por eso lo he sacado porque yo entiendo que sí. El loco para mí es como el oxígeno que nos rodea. Quiero decir, no lo vemos, pero está ahí y es lo que da vida a todo. Y también es importante para mí la emperatriz, porque es la que tiene un bebé, tiene un bebé. ¿Vale? Oye, para terminar este tema, claro, a veces cuando uno quiere buscar una terapia, igual mejor voy a homeopatía, igual voy más a Flores de Bach, igual voy más a lo que sea, Reiki. O sea, ¿qué tendría que considerar una persona a la hora de decidirse por tratarse contigo con la terapia de herbología familiar? ¿Por qué? ¿Qué tendría que valorar? Yo para mí lo que acuden las personas a las terapias naturales en general... Sí. El primer planteamiento que se tienen que hacer es no buscar un paracetamol. No decir, quítame esto que me duele. ¿Vale? Quiero decir que sí, pero es importante que se plantee el trabajo desde ¿qué he hecho yo para estar así? ¿Qué he hecho yo para que me duela tanto el hombro? ¿Qué he hecho yo para que me duela tanto la cabeza? Que puede empezar con un dolor físico, si no, no pasa nada, ¿no? Pero sobre todo es un nivel de autorresponsabilidad de uno mismo. Entonces, que busquen a terapeutas que sean capaces de acompañarles con cualquier tipo de técnica, pero que busquen más el acompañamiento de antes que quítame esto. Que les ayude a evolucionar como ser, como persona, a entender por qué está aquí, cuál es su misión, ¿no? Básicamente. Es un tema este interesantísimo que podríamos estar horas y horas, pero como siempre digo, nunca hago las entrevistas largas porque prefiero que la gente se quede con hambre para que busque e investigue. Para investigar sobre ti, tu página web, ¿se la puedes decir por favor para que sepan más de ti y de lo que haces? Tu página web, Francisco. Me pueden buscar en centrobioemocional.com. www.centrobioemocional.com, todo junto. Muy bien. Ahí pueden también, si quieren, contactar contigo para una terapia y demás, ¿no? Oye, Francisco, como hay mucha gente que nos sigue de muchos países, si alguien quiere una terapia contigo, puedes hacerla por Zoom, ¿verdad? Puedo hacer por Zoom, sí. Con la kinesiología se puede testar a distancia y como herramientas básicas utilizo kinesiología y tarot, todo esto se puede hacer a distancia también. Vale, lo digo para esa gente que igual esté interesada y diga, es que yo vivo en México, en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, y por último repetimos la web de la cooperativa para terapeutas o gente que esté con terapias y que pueda interesarle entrar a la cooperativa, la repetimos, por favor. Sí, es www.copterapeutas, COOP, terapeutas, todo junto, .org. Vale. Aunque luego la voy a poner yo en una cosita, pero es para que no se nos olvide. ¿Alguna última cosa, consejo, frase o algo que quieras decir, Francisco? Estos momentos tuyo. Bueno, nadie es tan viejo para dar consejos, y menos yo. Bueno. Pero pido que en la búsqueda interior de cada uno se ame mucho, independientemente que vea cosas oscuras o cosas claras, que todo eso lo transforme en amor. Y ya está, ese es como mi consejo. ¡Qué bonito! ¡Qué forma más bonita de acabar! Es que es un consejo precioso, porque es que la gente no se quiere en general. Mira lo que hice, mira lo que dije, soy lo peor, ¿no? Todo es aprendizaje. Bueno, Francisco, ¿qué te puedo decir más que estoy encantado? He estado feliz y contento y estoy convencido, siento la energía de las personas que nos están viendo que también, porque transmites sencillez de andar por casa. Sabes que algunos terapeutas así son ellos como muy cuidado. No, hay que ser pues como tú. Y por ello me ha encantado mucho tu sencillez y tu forma de ser. Así que de corazón, muchísimas gracias, Francisco. Gracias, de verdad.
Alberto, muchísimas gracias también por la oportunidad, por compartir tu canal conmigo y tu sabiduría también, que me resuena muy dentro también. Gracias. Nos vemos muy pronto. Seguro que no será la esta es la primera, pero seguro que no será la última vez que estés aquí. Ya verás. Pero última. Ya verás. Gracias, Francisco. Un saludo. Gracias, Alberto. Muy amable.